gracias por estar una vez más aquí en tu canal Isa Chontal. Bueno, este video se va a tratar sobre el tag del closet. A mí me estuvo nominando mi amiga Areli Martínez. Gracias amiga por pensar en mí, gracias por nominarme. Y pues bueno, como el video lo dice, el tag del closet, pero yo no tengo un closet. Por eso es que yo voy a tener mi ropa aquí a un ladito de mí y se los voy a estar mostrando a mí. Van a ser 8 preguntas. Y vamos a empezar con la número 1. Dice, ¿cuál es tu prenda más antigua? Mi prenda más antigua es esta blusa. Tengo como 7 años con esta blusa. Es pues manga larga, es para tiempo de frío. La verdad no se hace fea. Tengo mucho tiempo con ella y me gusta mucho. Está muy calientita y en tiempo de frío no me la despego. ¿Qué tal? Número 2. ¿Cuál es tu prenda más reciente? Bueno, me da un poco de pena, pero el video así lo dice y hay que decir la verdad. Mi prenda más reciente es... Mira pues. Esta es mi prenda más reciente. Tengo como un mes o poquito menos con esta prenda y pues sí, esta sería mi prenda más reciente. Número 3 dice, ¿cuál es tu prenda más cara? Mi prenda más cara sería este pantalón. Es un pantalón Levi's. Los que han tenido esta marca de estos pantalones saben que pues sí son caros, pero pues duran mucho. Lo digo porque yo ya tengo pantalones, tengo más pantalones de esta misma marca y la verdad me duran años. Los lavo y no pasa nada, me duran mucho, mucho. Esta es mi prenda más cara, es así, miren, es de... Rubito, yo así les digo, no sé cómo se llaman, pero así les digo yo que son de tubo. Es stretch, es color azul marino y pues sí, esta sería mi prenda más cara. Y la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es tu mejor inversión? Pues sí, mi mejor inversión, pues ya los dije. Es este pantalón, es mi mejor inversión porque como les digo, yo sé que me va a durar mucho. Porque pues son de muy buena calidad, sí, son caros. Me costó creo que como 620, 640. Y pues, como les digo, son caros, sí, pero pues duran mucho, son de muy buena calidad. Se los recomiendo, si no tienen uno, cómprense cuando tengan la oportunidad. Y si ustedes ya tienen, pues no me dejarán mentir. Y la número 5 dice, ¿cuál es tu prenda más barata? Mi prenda más barata es esta blusa. Yo la estuve comprando usada. Me costó 20 pesos. La compré en un tianguis o sobre ruedas. Yo no sé cómo le digan ustedes, pero pues sí. Me costó 20 pesos y pues me gusta mucho. La manga es manga larga pero fresca. Miren, la tela es fresquecita. Ya está un poco arrugada, pero ignoren eso. Y la manga pues es como tipo transparente, pero no mucho. Y pues tiene un moñito aquí. Está muy bonita, me gusta mucho. Me costó 20 pesos y esta es mi prenda más barata. ¿Cuál es tu prenda más odiada? Dice la pregunta número 6. Mi prenda más odiada es este pantalón, pantalón maya, no sé cómo se llame, pero si son de mi época, no me dejarán mentir. Son como tipo maya, se estiran un montón.
Y se usaron de varios colores fosforescentes. Había rosas, azules, amarillos, negro, blanco. Es mi prenda más odiada porque me gustó y lo compré y después de haberlo comprado ya no me gusta, nunca me lo he puesto y pero no me deshago de él y es mi prenda más odiada. Dice la número 7, ¿con qué prenda has botado tu dinero? Yo mi dinero siento que lo he botado con este vestido. Es un vestido blanco de encaje, manga transparente, manga larga. Este vestido yo lo estuve comprando, pero nunca me lo he puesto. Así es por la parte de atrás, es abierto, acá tiene dos botones y es como tipo cuello, no hasta acá, pero sí como a medio cuello. Esta es mi prenda con la que yo he botado mi dinero porque como les digo, nunca me lo he puesto, no sé si me lo voy a poner algún día, no sé cuándo me lo ponga y pues con esto yo he botado mi dinero. Y la pregunta número 8 y última es, ¿cuáles son tus tres prendas favoritas? Mis tres prendas favoritas, bueno, vamos a empezar con este también. Es un vestido azul. Así es por la parte de atrás, abierto y trae este cierre hasta abajo. Igual el cierre. Miren, se puede bajar más o como ustedes lo quieran. Y pues este vestido me gusta mucho. Yo ya sé que sí, ya tiene años que se usaron, pero a mí me gusta. Y mucho, me gusta mucho. Esta sería una de mis tres prendas favoritas. La número dos también es un vestido. También es un vestido muy sencillito, miren. Es este vestido negro con azul. Me gusta mucho la parte de aquí de abajo de la falda. Me lo he puesto muchas veces, pero muchas. Y pues sí, esta también sería una de mis prendas favoritas. Y la número 3 y más favorita sería esta blusa. Es una blusa artesanal bordada. Es mi prenda favorita número 1 de entre esas, de las tres. Bueno, entre esos dos vestidos. Me gusta mucho porque está muy bonita. Y yo sé que me la puedo poner pues hasta para andar aquí en mi casa o para salir al mandado o a donde yo quiera. Es una blusa que se va muy bien, pues para lo que sea, como les digo, me puedo poner un pantalón y pues puedo salir al mandado con ella, hacer mis compras para andar aquí en la casa. Como les digo, está muy bonita, me gusta mucho y es mi prenda favorita. De entre las tres prendas favoritas. Y pues sí, amigos, esto ha sido todo por este video, mi video del closet, que no tengo closet, pero esta fue la idea. Y pues como les digo, yo fui nominada por mi amiga Arely Martínez. Y si no han pasado a su canal, pasen, aquí se lo voy a estar dejando para que vayan a visitarla. Y si este video les gustó, los invito a que me dejen un like, un comentario y si no están suscritos, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les esté informando o notificando cuando yo suba un video nuevo. Y pues bueno, como les digo, esto ha sido todo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.